Welcome, everybody. Very good to have you here. We're very pleased that you can join us on this Friday after the midterm elections in Mexico. Also, the beginning of the summer in D.C., as we're starting to feel. We're very pleased to have with us Jose Antonio Crespo and Jeff Weldon, two of the premier analysts of politics in Mexico, with us here today to tell us what happened on Sunday and what this means for the future. I know others like Sigrid will want to weigh in on the discussion as well. The Woodrow Wilson Center, I think everyone knows, is a forum for public dialogue and for advanced policy research, particularly in the area of international affairs as well as domestic affairs. We're a nonpartisan center affiliated with Smithsonian. We have a strong commitment with Latin America, and we have specialized institutes on Mexico and Brazil within our Latin American program. I want to recognize, before I introduce our speakers, recognize a few people who are here as scholars. We have a really great fortune of having several scholars here this summer at the Woodrow Wilson Center, and some shared with Georgetown University. Here at the Woodrow Wilson Center, Sigrid Arst, who we will bug later on here to give us her comments. Former National Security Advisor to President Calderon has joined us, as well as a scholar in her own right. Luz Maria de la Mora, who recently was working at the Foreign Relations Ministry, but has a long history at the Ministerio de Economía as well, in the economics area, as well as an academic career. And we have a very fortunate partnership with Monterey Tech and Georgetown University, a three-way program to bring scholars from Monterey Tech. And we're fortunate to have four people here this summer in that program. Two professors, Mario Villarreal, Araceli Ortega, and two advanced PhD students, Lorena Anaya and Juan Jose Rico. Very glad to have all of you here, and we hope that you weigh in on the debate. You are probably the people who have been in Mexico the most recent, other than our speakers. I'm sure a few other people here have as well and been closest to many of these events. I won't do an extensive introduction other than to say that, you know, these are important elections. They are, as we know, there are several critical pressing issues. I also see, by the way, Diana Negroponte, one of the board members of the Mexico Institute over there. Good to see you, Diana. And I'm probably forgetting other people I should recognize, but glad to have all of you here. The Mexico's midterm elections are very important for a number of things. One is, obviously, they give signals for the future in terms of politics, although our speakers can tell us how much that's true and how much we should really interpret this as tea leaves on what could happen in 2012, what's going to happen in future state elections. But secondly, of course, in terms of governance in Mexico, in terms of pressing issues, Mexico is, like the United States, in the middle of an economic crisis. We all know about the tequila crisis of 94-95. I finally refer to this one as the Budweiser crisis. It's coming from north to south. This is a crisis not of Mexico's making, but one which has profound implications for Mexico, perhaps more so even than for the United States. It's likely to be a crisis that is deeper and longer in Mexico. Clearly, there is an issue of organized crime. The Mexican government has been dealing with organized crime, as well as all the other issues, the long-term issues that the Mexican government is dealing with. And so what does this mean in terms of governance, in terms of congressional executive relations, in terms of federalism in Mexico, and in terms of the future? And we're very fortunate to have with us Jose Antonio Crespo, one of Mexico's leading analysts of politics and author of numerous books. His book on the PRI, I think, is one of the most, is really the work on the modern PRI and its changes, most recently, Contra la Historia Oficial. And Jeff Weldon, who is a professor at CIDE, I should point out. What? No, I'm sorry, Jose Antonio Crespo. Yes, and Jeff Weldon, who is a professor at ITAM and one of the leading scholars on the Mexican Congress and congressional executive relations, knows everything you possibly can about the Mexican Congress. He is strongly affiliated with the University of California, San Diego as well, one of my alma maters. And very glad to have both of you here. You can both talk about whatever you want, but our thinking was that Jose Antonio might talk a little bit about the generals, what these elections mean, what the significance was, what does it mean for politics, and Jeff, with your great knowledge of the Mexican Congress, what does this mean in terms of governance, what do we expect this Congress to look like, and how will it interact with President Calderon, as well as with the states and local governments. And with that, can we start with Jose Antonio? Jumping in and out of us. If you need interpretation, Dr. Crespo is going to speak in Spanish. If you'd like interpretation, we have a fantastic Dave, our fantastic interpreter over there, and there are headsets located in the back that you can pick up. There is no interpretation into English, however, only into Spanish. Right, exactly. From Spanish to English. One of these days I'll get it right. Yeah.
Buenos días. Tardes. Bueno, vamos a tratar de hacer alguna explicación o posibles explicaciones del resultado de las elecciones del domingo pasado. En realidad, se esperaban más o menos los resultados que tenemos se esperaban a partir de las encuestas, pero no de la forma en que se dieron. Es decir, el triunfo del PRI en el Congreso era esperado, pero no con la distancia respecto del PAN con la que se dio, de entre 8 y 9 puntos porcentuales. Las encuestas traían 4, 5, 6 puntos de diferencia del PRI respecto del PAN. Y una caída del PRD que también se esperaba, pero fue más dramática. Es decir, el triunfo del PRI, que no fue sorpresivo, sí fue mayor de lo que se esperaba. Y también en las elecciones concurrentes a gobernador, que fueron 6, en donde el PRI perdió una gubernatura, la de Sonora, por un margen muy pequeño. Todavía quizá vaya a haber litigio al respecto, pero ya se está dando por hecho que esa la perdió el PRI en favor del PAN. Pero las demás las mantiene el PRI, algunas que el PAN intentaba recuperar, como Nuevo León. Decían que podían ganar Colima, decían que podían ganar Campeche, en manos del PRI las 3. Pero San Luis Potosí y Querétaro, en manos del PAN desde hace tiempo y considerados también como bastiones del PAN, fueron recuperados por el PRI. En San Luis había la sospecha de que podía ocurrir eso. En Querétaro sí fue absolutamente sorpresivo, nadie lo esperaba. Tengo entendido incluso que ni siquiera se hicieron encuestas ahí, porque todo el mundo daba por hecho que el PAN ganaría Querétaro, y resulta que también la recuperó el PRI. Entonces sí es un triunfo muy contundente del PRI. Además recupera otras zonas regionales y capitales como Guadalajara también, llevaba en manos del PAN 18 años, una zona en el Estado de México, al norte de la Ciudad de México, también del PAN desde hace muchísimo tiempo. Entonces sí es una victoria contundente del PRI, y ya veremos un poco qué consecuencias o qué expectativas genera eso, pero la sorpresa fue que el triunfo del PRI, que era esperado, fue mucho mayor y más contundente de lo que las encuestas prevenían o permitían esperar. Bueno, una de las primeras explicaciones desde mi punto de vista es que en las elecciones intermedias normalmente, no siempre, hay una baja participación que automáticamente se traduce en que los partidos que tienen más aparato electoral, más estructura territorial y más voto duro, tienen más posibilidades de salir mejor parados. Y desde luego que a nivel nacional ese partido es el PRI. El PAN puede tener esas características en algunos estados, pero ya se vio que no completamente. Para perder Querétaro y San Luis Potosí es que no ha desarrollado esas estructuras como el PRI sí las tiene a nivel nacional. Y el PRD las tiene, sobre todo en la capital y en algunos estados que también gobierna. Pero el PRI, desde luego que a nivel nacional, es el partido. En primer lugar, es el único que tiene presencia nacional, salvo en el DF, que es el tercer lugar, muy por debajo de los otros dos. En todos los demás estados, el PRI es uno de los partidos que compiten. En México, en todos los estados, tenemos fundamentalmente bipartidismo, cuando no todavía unipartidismo. Por ejemplo, Coahuila, Tamaulipas, todavía es unipartido, es un partido hegemónico, pues. El PAN no ha llegado, a veces ni se le acerca siquiera al PRI en las elecciones para gobernador. Pero en el resto de los estados es fundamentalmente bipartidista. PRI versus PAN o PRI versus PRD. Solo la capital es excepción, donde el PRI no ganó nada en esta elección, por cierto. Mientras gana muchísimo en el resto del país, en la capital no ganó absolutamente nada. Pero la capital tiene un comportamiento electoral desde hace mucho, desde siempre, muy atípico respecto del resto del país. Entonces, la abstención no siempre ha sido baja en las elecciones intermedias, pero ha bajado significativamente desde que tenemos mayor competencia. Una paradoja: cuando ya empieza a valer más el voto, viene una tendencia de menor participación. Por cierto que también en las presidenciales hay una tendencia a la baja, pero en las presidenciales se participa más que en las elecciones intermedias. Cuando está el Ejecutivo en disputa, jala mucho más participación. Entonces, la participación en 91, cuando se inauguró el IFE, fue del 66% todavía. Se explica eso básicamente por un trabajo territorial al viejo estilo del PRI,
que llevó este nivel de participación. Luego baja en 97. Aquí todavía fue por arriba de la mitad porque se estaba en disputa por primera vez el gobierno de la capital, del Distrito Federal. Por primera vez porque antes de eso, desde 28, era un puesto casi de gabinete. Lo elegía el presidente de la República. Esta fue la primera vez que se contendió el gobierno de la capital, que se puso en manos de los ciudadanos, y eso jaló también más participación. Y hace 6 años, en 2003, fue el nivel más bajo de participación, ya por debajo de la mitad. Se esperaba que con esta tendencia pudiera haber menos participación ahora todavía. Pudo haber sido. Sin embargo, se revierte un poco, se detiene la caída, e incluso se revierte en algunos puntos porcentuales de participación. Pero esa para mí es la primera explicación, no la única. Pero sí, cuando hay un alto nivel de abstencionismo, el PRI es el que puede tener niveles mayores de ventaja, ¿no? Más triunfos en términos porcentuales por su enorme aparato nacional, que sigue siendo, no el de hace 40 años, por supuesto, pero sigue siendo muy eficaz en ese sentido. Pero no nos podemos quedar solamente con esa explicación. También, en el caso del PRI, no ha tenido una renovación que explicara en términos de méritos propios. No ha habido una renovación ideológica. No ha habido tampoco una renovación generacional, ¿no? Básicamente los líderes siguen siendo los viejos líderes, los jóvenes les van dando entrada, pero siempre bajo la tutela y bajo la dirección de los viejos líderes del PRI, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en muchos partidos comunistas de Europa Oriental, que al haber sufrido una renovación dramática en términos ideológicos de organización generacional, pudieron recuperar el poder al poco tiempo, algunos un poco después, como Polonia estoy pensando, Hungría, pues eso no ha pasado en el PRI y sin embargo en las elecciones intermedias por lo pronto sí recupera terreno. Bueno, lo que sí tuvo el PRI en estos 3 años, a diferencia de otros partidos, fue que mantuvo cierta unidad interna. No se peleó, dirimió sus conflictos internos de manera civilizada. Incluso la elección de su dirigencia, es decir, de Beatriz Paredes, fue la más democrática en relación con el PAN, en donde el dirigente fue nombrado por los Pinos sin contendientes, al viejo estilo priista, y el PRD tuvo una confrontación brutal que derivó en una ruptura formal del partido, y además a través de una elección totalmente sucia, totalmente incierta, no se puede saber quién ganó. El tribunal determinó que había ganado Jesús Ortega, pero en realidad no había ninguna condición para saber quién había podido ganar esa elección. Y ante esa fractura y división del PRD, pues viene la unidad del PRI por lo pronto. Y digo por lo pronto porque lo que más trabajo le cuesta al PRI es dirimir la candidatura presidencial. Eso fue lo que provocó el no haberlo dirimido pacíficamente en 2005-2006, provocó que el PRI se fuera al tercer lugar de las encuestas y que se fuera en picada, por lo tanto. Ahora no ha ocurrido, pero no sabemos en 2011 cómo va a ser la selección de la candidatura presidencial del PRI. Si no la dirimen pacíficamente, no digamos democráticamente, simplemente sin ruptura, sin confrontación, puede volver a perder la oportunidad de regresar al poder, que es una posibilidad, pero no está garantizado. Ya habíamos visto lo de la baja votación. Ahora, los votos que pierde, en realidad quienes pierden votos son todos los partidos menos el PRI y el Partido Verde, que son aliados, ahora iban en coalición en algunos distritos, pero en lo demás cada quien iba por su lado, pero fueron aliados en 2006. Entonces, esta coalición, que por cierto tendrá junta mayoría absoluta, el PRI por sí mismo aspiraba a tener mayoría absoluta, no lo logra, pero con sus aliados del Partido Verde sí la tendrán, 257 diputados de 500, ganaron 2.200.000 entre los dos, respecto de lo que habían obtenido en 2006. Pero todos los demás partidos, todos los demás pierden, en suma pierden casi 7 millones, es decir, hubo una diferencia de votación de 5 millones, que se fueron, casi 5 millones, que se fueron fundamentalmente a la abstención. Estos son precisamente votantes no priistas, que probablemente no votan por el PRI, probablemente prefieren votar por algún partido de oposición,
pero en la elección intermedia no sienten el atractivo de votar porque no hay un candidato presidencial, pero también probablemente por decepción del desempeño de los partidos por los que suelen votar. Aquí también pueden estar votantes, por ejemplo, de otros de los partidos chicos, salvo el Verde. Pero en todos ellos sí se puede notar una cierta decepción, que incluso provocó que se diera un movimiento de protesta en favor de anular el voto, como forma de protesta hacia el sistema de partidos, hacia la falta de opciones. En lugar de abstenerse, decían, vamos a hacerles ver a los partidos nuestra inconformidad, la falta de opciones, el que se cambie, la falta de representatividad del sistema de partidos es muy cerrado, no tenemos mecanismos eficaces de llamar a cuentas a nuestros representantes, no hay reelección legislativa, como ustedes saben, solo Costa Rica y México no la tenemos de muchísimos países democráticos, en fin, no hay candidaturas independientes para senador o para diputado. Entonces esa era una forma de hacer patente esa inconformidad y mandar ese mensaje a los partidos. Y nuevos votantes que optaron por el voto nulo fueron cerca de 800,000. Entonces nos quedarían 4 millones de gente que se fue a la abstención, pero que potencialmente no son priistas. Es decir, ya los quienes votaron por Calderón, o muchos de quienes votaron, votar otra vez por el PAN, ya no. Pero eso me va a llevar a regresar el voto al PRI, tampoco. Me va a llevar a votar por la izquierda, tampoco. Y viceversa, votantes perredistas tampoco querían entonces votar ni por el PRI ni por el PAN, se fueron a la abstención. Así, ante una pregunta que me han hecho en estos días, es decir, ¿el regreso del PRI o el triunfo del PRI, el repunte del PRI, significa añoranza por el pasado en México? No, significa decepción por el presente, básicamente. Y con los partidos de adversarios del PRI que enarbolaron la democracia durante muchos años y que se han quedado francamente cortos en esa oferta por la que muchos apostamos en su momento. Aquí están los gobernadores. Sin embargo, en cuanto a participación, en los estados donde hay gobernador, el nivel de participación promedio es evidentemente mucho más alto, porque ahí internamente, evidentemente la gente sí vota más por el Ejecutivo, ¿no? Porque está en disputa el Ejecutivo. En el resto de los 26 estados donde no se disputaba la gubernatura, el promedio es 42%. Entonces, eso sí, ocurre siempre en todas las elecciones intermedias. En las concurrentes con gobernador, el nivel de participación son 15 puntos de diferencia. Es significativo. Bueno, y habíamos dicho ya que el PRI no tiene, es el único estado donde no tiene presencia, es el Distrito Federal. Ahora, el PAN es derrotado fuertemente, desde luego. Es una derrota del PAN, también de la izquierda, una derrota monumental de ambos. Vamos a tratar de dar algunos elementos. Desde luego se puede pensar en la crisis económica, por supuesto que es un factor clave en las elecciones. Sin embargo, todas las encuestas señalan que la gente no le atribuye la responsabilidad a Felipe Calderón de la crisis económica. Se ve como algo desde afuera. Por eso no sabemos hasta dónde esto haya determinado el voto de castigo, digamos, para el PAN, que yo más bien pienso que es un voto de alejamiento, de decepción. Lo que sí es que puede haber mucha gente resentida, no por la crisis, sino porque el gobierno no dijo lo grave que iba a ser la crisis. Cuando empezó a despuntar, a vislumbrarse la crisis, el gobierno dijo que nosotros lo íbamos a resistir mejor que cualquier país de América Latina, que no iba a ser lo tradicional de que una crisis en Estados Unidos se repercutiera en una gravísima crisis en México, que lo íbamos a poder sortear muy bien. Y ahora que se está viendo la caída impresionante de empleos y de la economía, pues la gente lo menos que puede decir es, no nos dijeron cómo venía. Puede eso tener algo que ver, desde luego, con la elección, pero no creo que sea el único factor. Hay factores también del desempeño del gobierno. Por ejemplo, la campaña del PAN se fundamentó en dos pilares. Uno con más importancia que el otro. El primero es la guerra contra las drogas. Esa ha sido la apuesta de Felipe Calderón en su sexenio. Inmediatamente después de la elección de 2006 se fue sobre la guerra contra las drogas, militarizando esta guerra y por lo tanto militarizando al país. Y fue muy aplaudida por la ciudadanía en ese momento, porque con esta idea de por fin alguien hace algo, por fin alguien tiene la valentía de enfrentar a los cárteles de la droga. Sin embargo, en los 3 años que llevamos de gobierno, eso se ha traducido en un incremento de violencia e incremento de la inseguridad y con pocos resultados en los objetivos básicos de esta estrategia, que eran reducir la inseguridad y la violencia. Pero incluso en términos del consumo de drogas,
consumo de drogas se ha incrementado, no se ha reducido. Y ese fue el eje de la campaña del PAN. El PAN lo que ofreció fue: vamos a continuar con la guerra con las drogas. El presidente ha sido el único de los últimos presidentes que ha enfrentado con valentía esto. El presidente Calderón en estos meses de campaña casi no hablaba de otra cosa para acompasarse con la campaña formal del PAN en favor de las drogas. Yo me preguntaba si eso le iba a ser eficaz, porque si hemos visto años de creciente violencia, en estos mismos meses de campaña la violencia ha incrementado incluso, sobre todo en los estados del norte, como ustedes saben, pero en realidad donde hay narcotráfico, que ya es casi en todo el país, se sigue incrementando. Entonces yo decía, nos están ofreciendo sangre, sudor y lágrimas. Y a la gente eso para votar no es precisamente lo más atractivo. Nos están diciendo va a seguir habiendo más inseguridad, más muertes, más militarización con la creciente violación de derechos humanos por parte de los militares, que eso ya está llegando a un punto muy grave. Entonces yo decía, pues yo no sé si ese es lo más atractivo para votar. Claro, no están enfocando la crisis económica, pero esta crisis de seguridad tampoco me parecía que fuera a ser muy atractivo en términos electorales. Y a juzgar por los resultados, pues a la gente por lo menos no le entusiasmó que este fuera la principal oferta del gobierno, continuar con esa guerra. Pero también creo que esto es una evaluación no solo del gobierno de Felipe Calderón, sino de los años panistas, de los 9 años panistas. Hay algo ahí también, me parece, y no es casualidad que Fox haya salido hace 2 o 3 días con una carta a la prensa diciendo: yo no tengo nada que ver con el resultado de esta elección. Yo entregué buenas cuentas. Yo me deslindo, digamos, no lo dijo en esas palabras, pero ese era el mensaje de estos resultados. Esto está evaluando a Felipe Calderón, no a mi gobierno. Porque muchos hemos interpretado que también quienes se han alejado del PAN, pues están viendo toda el desempeño de los gobiernos panistas, porque ese fue el otro eje de la campaña del PAN. El decir, acuérdense de los priistas, ahí vienen los priistas de regreso, son los corruptos, son los del fraude, son los de la impunidad. Entonces yo creo que mucha gente, por lo menos yo me lo preguntaba a nivel personal, ¿y a cuántos han llamado a cuentas de esos corruptos? Cuando dijo en algún momento Germán Martínez, cuando se hablaban de escándalos de corrupción, castiguemos al PRI en las urnas. Y dije, pues eso lo hicimos en el año 2000, castigamos al PRI en las urnas, elegimos al PAN para que llamara a cuentas a estos corruptos, fraudulentos, de los que nos está recordando el PAN. Entonces, yo creo que mucha gente también reaccionó a decir, oigan, y no los pusimos ahí precisamente para combatir la corrupción, para llamar a cuentas a algunos de todos estos que ustedes nos están recordando cómo son. Entonces, pudo haberse revertido y precisamente mucha gente empieza a decir, no hay gran diferencia, no hubo gran diferencia de los gobiernos del PAN respecto del PRI en materia de corrupción, de rendición de cuentas, de desempeño en general, pero sobre todo de democracia. Las elecciones de 2006 fueron muy cuestionadas en términos de limpieza, de equidad, del propio resultado no quedó claro para la mitad de la gente. La mitad de la gente dijo, ganó Felipe Calderón, sin duda. La otra mitad, entre la que yo me encuentro, no nos quedó claro. Muchos, desde luego, pensaron que hubo un gran fraude, yo tampoco lo creo, y que ganó López Obrador. Yo me quedé en, no podemos saberlo, no quedó claro que efectivamente Felipe Calderón hubiera podido ganar por el margen tan estrecho y la gran cantidad de inconsistencias que había en las actas, que nos nublaron la claridad del resultado. Pero a final de cuentas mucha gente se quedó con la idea de que el PAN tampoco jugaba en elecciones limpias, tampoco apostaba con toda la democracia electoral, sino que en un momento determinado jugaba o podía jugar como el PRI. Entonces me parece que esto explica buena parte de este desencanto, que quizá le va a hacer al PAN mucho más difícil poder optar por el gobierno en el 2012. O sea, no está garantizado que el PRI vaya a regresar, faltan muchas cosas, pero sí me parece más difícil ahora que el PAN pueda, que además no tiene candidatos visibles buenos, puede salir alguno por ahí, pues sí se me hace muy difícil que pueda regresar el PAN en el 2012, que pueda quedarse, mejor dicho, porque si hay una especie de decepción respecto de los panistas, es decir, ¿cuál fue la diferencia? Entonces, por eso digo, más bien es una decepción del presente que una añoranza hacia el pasado. Hay mucha gente que dice, entre el PRI, que era corrupto, y el PAN, que también lo es, pero el PRI tenía más experiencia de gobierno, vayámonos con el PRI. A muchos nos cuesta trabajo votar por el PRI, y yo creo que esos se fueron a la abstención, más bien, o al voto nulo, que fue mi caso, yo anulé mi voto. Y hay una cuestión interesante que siempre se plantea. El presidente Calderón tiene
una popularidad muy alta, como del 60%+. Y entonces dice, ¿cómo no es posible que pueda transferir esa popularidad a su partido? Y de hecho así le ocurrió a Fox también, tenía una popularidad bastante alta, que en la elección intermedia no se tradujo, no se transfirió a su partido. Aquí la explicación que yo he tratado de encontrar es que la popularidad, en el caso de México, a los presidentes tiene mucho componente de simpatía personal o de compromiso. Lo que se premia en la pregunta general de respalda o no al gobierno de Felipe Calderón o del presidente en turno es, porque luego las encuestas lo dicen a la hora de desglosar preguntas. Entonces, ¿y por qué lo apoyas? ¿Por el desempeño de la economía? No. ¿Combate a la corrupción? No. ¿Combate a la seguridad? Pues al principio sí, ya ha ido bajando. Entonces, el desempeño se valora mal. Entonces, ¿por qué lo valoras bien? Porque tiene compromiso, porque hace el esfuerzo, porque yo sí siento que está comprometido con México. Es decir, se premia las intenciones más que los resultados. Pero cuando se preguntan puntos concretos del desempeño, la valoración es baja. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad el bajo voto del PAN sí está reflejando la baja evaluación al desempeño del gobierno en los puntos concretos. La simpatía se la tienen, pero no se traduce en votos para el PAN. Se premia la buena intención del presidente, pero no se traduce en votos para el PAN. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahí está la aprobación de Calderón, que incluso ha subido en los últimos meses, en los meses previos a la elección. Y sin embargo, cuando se preguntan, ¿maneja bien, tiene rumbo el país, el manejo del país es el adecuado? Los que contestan que no son estos de arriba. Ahí se ve esta distorsión entre buena aprobación del presidente, pero mala valoración del desempeño. En el PRD, rápidamente, me parece que el PRD, perdió muchísimos millones de votos de el 2006 a ahora. La mayoría de los votos para López Obrador en el 2006 eran del sector independiente, de los votantes independientes no identificados con partido, pero que esos son moderados. Esos, incluso durante la elección, se le fueron alejando a López Obrador ante desplantes de mucha rijosidad, en fin. Por eso creo que perdió 10 puntos en los últimos meses en la elección. Los 10 puntos que tenía de ventaja en marzo, antes de la elección del 2 de julio, en 2006, los perdió y los puso en plan de empate con Felipe Calderón. Y ahí sí ya lo que haya pasado después, pero estaban en empate a la hora de la jornada electoral. Es que los votantes moderados no les gusta el radicalismo, y López Obrador ha mostrado, antes de la elección, pero sobre todo después de la elección, conductas de radicalismo, de toma de tribunas, de toma de calles, de toma de carreteras, un discurso francamente polarizante, francamente de confrontación a las instituciones, que le ha alejado a los votantes del 2006. Y se quedó con 12% el PRD, pero eso también en parte se explica por la división interna de López Obrador frente al resto, Jesús Ortega, al resto del PRD más moderado, pero que es visto y es atacado como colaboracionista con el gobierno, como traidor a los principios esenciales del PRD. Y desde luego que alejó muchos electores del PRD la elección interna para la dirigencia, de la que ya habíamos hablado el año pasado, que fue verdaderamente sucia, verdaderamente fraudulenta. Y alejó, supongo yo, simpatizantes, sobre todo del sector moderado del PRD, que seguramente muchos también se fueron al voto nulo o a la abstención. Conozco muchos casos claramente vinculados o cercanos al PRD que prefirieron anular su voto. Y la propia confrontación derivada de esa elección que ha seguido en estos meses, que se vio durante la campaña, el PT y el Partido Convergencia, que fueron aliados del PRD en 2006, ya rompieron y fueron apoyados por López Obrador. Entonces veíamos a López Obrador haciendo publicidad por partidos adversarios al PRD, lo cual en los estatutos de cualquier partido, pero desde luego que también el PRD, ameritan incluso expulsión. Si no fue expulsado, fue para no perder más votos de los que de todas maneras iban a perder. Y no sabemos realmente cómo va a resolver esta fractura la izquierda. Ahí hay dos posibilidades: que ante la derrota monumental que han sufrido ahora, 12 puntos el PRD, y los otros dos partidos sí lograron entre los dos un 6%, no es mucho, pero son los de López Obrador. Básicamente va a ser la plataforma de López Obrador. Pero una de dos: o se acaban de romper ya incluso formalmente, y en donde López Obrador se vaya con PT y Convergencia por fuera del PRD, a través de una expulsión o algo por el estilo, que abra la herida, o bien reacciona a la izquierda
ante esta monumental derrota y empieza a ver la forma de convivir para tener opción de competir en el 2012, porque dividida desde luego que no va a tener ninguna posibilidad. Por eso muchos piensan en que sí es posible ahora el regreso del PRI, si no tenemos una buena opción del PAN, y ya con el PAN sumamente desgastado, y si el PRD presenta dos candidatos encontrados, enfrentados. Si eso ocurre, el PRI la va a tener muy sencilla, previa, como decíamos, previa selección de la candidatura presidencial, sin conflictos internos. Pero aún si no hay nadie enfrente, pues entonces el PRI la va a tener relativamente fácil. Bueno, termino y después nos esperamos a las preguntas. Gracias. Can you hear me now? Yeah. Okay. Okay. What I'm going to talk about today is are the expected coalitions in the next Chamber of Deputies. How we should expect for it to behave. What kind of success Calderón will have in the next 3 years. How this is going to turn out in the in the future. My main point here is that the 59th legislature, which was 2003-2006, the legislature that was elected in the midterm of Vicente Fox, really looks an awful lot like the legislature that was just elected in Mexico. And I really believe that we're going to have very, very similar results. In the 59th legislature, the PRI had 222 seats. At the very beginning, they started losing them until they ended up with less than 200 at the end. And the Verde had 17. That gave them a total of 47.8%. The PAN began with 151 seats, which was less than a third, which is the important point here. Also in the 61st legislature, the one that was just elected, the PRI is going to have 237 seats. Doesn't matter if during this week they win more districts and so forth. They're pretty much capped at 237 because of the 8% rule. Unless they end up getting in a few more votes, and they might reach 238, but it's not going to be more than that. The Verdes have 21, maybe 22. It's worth pointing out that maybe half of those Verdes belong to the TV networks, and so it's not clear if they're going to always be voting with the PRI. That gives them a combined total of 51.6%, and so that's a pretty good number for them. It's a majority, but again, no single party has a majority of Congress. That has some important effects on the organization of Congress itself. It means that the president of the Junta de Coordinación Política will still have to be rotated every year and so forth, which is actually pretty important. The PAN will have about seven or eight seats less than they did 6 years ago for 28.6% or so, which is less than a third. The important thing here is that the PAN will have less than a third of the seats. Which means that they cannot sustain vetoes in the Chamber of Deputies. The place where that's important is the budget, because it's the only thing that is covered by only one chamber. The PAN has about 41% of the seats in the Senate, so that's no problem there. So all other legislation, they can sustain a veto. And it also means that the PRI will pretty much control the agenda in the Chamber of Deputies, because the PAN can't block it through the one-third. There's a lot of things for passing things more quickly, which are going to make it easier. In the these are the coalitions over the last four legislatures between the three biggest parties. What we see here is that the dominant coalition each time has been the pre-PAN. In every single one, sometimes by quite a bit, like in the 57th legislature, in the 58th and 59th, these are the two legislatures of Fox. They had a small lead over the coalition between the PRI and the PRD, but not too much. But still, they were the number one party, the number one coalition. The coalition in the 60th legislature, the one that's leaving right now, the PAN and the PRI are voting together 95.9
5% of the time. That's 17 points more than the pre-PRD coalition. And so they've been voting together all the time. They're going to have to actually break habits right now, voting habits and coalition habits and public policy coalitions that they've been building over the last 3 years, if we expect to see something that's significantly different, which I'm not so quite sure. The PRI has moved quite a bit to the right in this legislature. They're going to have to move to the left if they're going to really show something different from the PAN. And there's no evidence that they did that at all in the campaign. Okay, this next graph is a is something called W-nominate. It identifies the ideal points of all the members of Congress. This goes back to the 59th legislature. Again, this is 2003-2006. And the way this works is that these are the points. Every single point here is a deputy. The blue ones are the PAN, the green ones are the PRI, the light greens are the Verdes, PRD's yellow, etc. The ones that are on the top of the column of the PRI that are white are the Elvistas, the people who were affiliated with Elvester Gordillo, who left the party. Elvester herself is the green square with an X through it. And Choi Fet is the star about two-thirds of the way down, right next to where it says PRI. Actually, for most of the legislature, Choi Fet and Beltrones were right next to each other, and they're actually down at the far bottom part of the circle. And only at the very end of the legislature did he move up. And so what this does is that it sets up the ideal points of the legislatures in such a way that we can draw a line through this picture that will divide on any particular vote. Each line, every vote has a particular line that goes through it, and it'll divide the yeas and the nays with the minimum number of errors. And so I'll show you how that works right now. The left-right spectrum dimension is the left-right spectrum, the regular socioeconomic spectrum. The north-south spectrum depends on the legislature. Sometimes it's been political reform, sometimes it's been in the 57th legislature, it was a little bit based on social policy. In this 59th legislature, the north-south dimension was actually the division in the PRI between the Elvistas and the Madrasistas. This, for example, is a vote that divides. It was the vote on the IVA in the fall of 2006 that divided the PRI, actually. And so what this means is that if on one side of the line are the yeas, the other side are the nays, and there's a few errors on both sides, but not too many. What this does is try to minimize the errors. And so what we see here and what we can see as a future, this is the way the legislature is going to probably look like, the 61st legislature, the one that was just elected. It'll look something like this. The exact details we'll find out in 6 months or so, and I can come back and show you the new graphs. But this is a way that the PAN can actually start to get majorities. This is one where the Elvistas and the PAN voted together with about half the PRI and Convergencia against the Madrasistas, the Pejista part of the PRD, which is the part more towards the south, and the PT and so forth. This one, I think, actually failed, but only failed by a few votes. The Verdes were actually on the other side in this case. Here's another one that divides the legislature. This was the Ley de Ingresos for 2004. Here it includes a few of the Verdes, but none of the and some of the most of the Elvistas. But none of the PRD are there, the small parties. Here's one that where the Elvistas were voting with the PRD and the PT and Convergencia, but the Madrasistas were voting with the PAN. And here's a fillet of the PRI that just went right down the middle. And that's a very difficult vote for them. I expect to see something similar again in this legislature, probably since the Beltronista types are going to probably be in the southern part of this graph,
and the Peña Nieto types will probably be in the northern part of this graph, and any members of the teachers union would also be up in the northern part. And so there's possible divisions that could happen here and possible divisions that the parties can take advantage of. Okay, this is the current legislature, the one that's leaving right now. What you can see, just going back quickly, the PRI has moved towards the right. The Verdes have moved from the kind of center down to the very bottom. The PRD is all spread out, and that's because of their indiscipline. Again, the southern part of the PRD here are the Pejistas, the people who work with López Obrador. The northern part are the Chuchos. The star, kind of where the PSD is, a little bit north of where it says kind of northwest of PSD, that's the coordinator. The Cardenistas are kind of between the two. And in this case, the legislature was divided by, and the, again, east-west is this regular socioeconomic left-right division. The north-south division in this case was based on the electoral reform, and there are a lot of votes that kind of cut it across the bottom, where the small parties and the Pejistas voted against, and everybody else voted in favor, except for Nueva Alianza, and also the Pemex reforms. And I'll just show you one of them right now. This is one that was the general vote for the law, the new Pemex law. And here we see the Pejistas on one side with the PT and Convergencia and all the other parties on the other side. And there's a lot of things of this sort. Now we can see here there's a very, you know, there's a smaller number of green dots for the PRI and lots of blue dots for the PAN. But going back here, we're going to see something similar, you know, where there's a lot more concentrated dots of the PRI and fewer dots for the PAN. And so we're going to see something of the same sort this time. Again, the PRI has moved to the right. For them to do something important, you know, to show some independence from the executive, they're going to have to move to the left. And again, we saw very little of that in the campaign. Okay, this is the discipline of the parties in Congress. You can see that the PAN had started out with relatively low discipline in the first two legislatures of divided government. And now they're at 98 point something percent. The PRI had been 99.6% from the 57th legislature going all the way back to the founding of the PRI. We don't have those numbers, but we know what they are. And then it crashed and it went down pretty, it was down 90% or so with the Alista split. Now it's at a point, something like 94.4%. I expect that not to change too much in the next legislature. The PAN will still have very high levels of discipline. The PRI will have low levels of PRD, is unpredictable. I have no idea what's going to happen there. Okay, the next thing is effective votes. This actually tells us how effective is the party, or net votes in some ways, in getting out votes for important bills that are divided. These are based on major party votes, which means that these are votes that in which one of the three parties votes differently than the other two big parties. And this is the absolute value of the yeas against the nays. And so if a party has 100% of the party voting in favor, or 100 deputies voting in favor and zero against, then they have 100 net votes. If they have 80 voting in favor and 20, then they only have 60 net votes. Either in favor or against, it doesn't really matter. But if they divide 50-50, then they have zero net votes. If they have only 40 deputies voting, you know, 40% of their deputies voting, which is not uncommon in the last several legislatures for some parties, then they only have 40 votes. And so that, you know, this combines both discipline and turnout. This is the 59th legislature, the one again that I think the 61st is going to look like. The PRI had 43.6% of the chamber by itself, but in terms of effective votes, it only had 40%. This was based on relatively lower turnout and certainly lower discipline, and some major divisions in the party based on the Alvista split.
The PON had 3.7% more points. They had about 33% of the seats, which is actually important. That's the magic number. And there were a number of a good number of votes in which the PON was able to actually muster a third of the chamber in reality based on higher turnout and higher discipline in a situation where they had, you know, much fewer than a third of the number of seats. In this legislature, the PRD did pretty well. They were about 1.7 points higher than their, in terms of effective votes over the number of real votes that they had. That was based on enthusiasm over, you know, their expected candidate in 2006. Here's the 60th legislature, and this is the most common, the most recent one again. Here the PON is much higher. They're 6.2 points higher than the number of seats that they really have. And at 47.5% of the net votes, I go back and forth between net votes and effective votes. But in this case, with 47.5%, they almost had a majority. And there were a number of important votes where they actually did vote all by themselves and had a majority of the vote. The PRD was much lower, and so was the PRI. Okay, this is the Senate. Now, the Senate's not changing. It's going to be the same. This Senate continues until the end of the presidency. And here the PRI and the PON up to now have been voting together 96.6% of the time, which is about 1.1 points higher than their coalition in the Chamber of Deputies. Basically the same thing. And a good distance from pre-PRD. Here's how they are spread out. Again, we see the PON over there. The PRI is, in this case, it's on a different dimension than the first in the second dimension, which is the north-south, for reasons that aren't quite clear. But mostly they've been voting quite a bit with the PON, so they're very close to them. The Verdes, of course, are very far separated from the PRI in this in the upper chamber. And so whatever benefit they have in the lower chamber of voting together, they certainly don't have it right now in the upper chamber, and that's going to have, you know, they're going to have to change the way that they do their voting. Senate discipline for the PON, again, is 98.5%. The PRI is pretty good in the Senate. The PRD is awful, 88.6%, which is a pretty low number. It means 86, you know, on an average vote, and most of the votes are actually unanimous, and so it doesn't, those really don't matter too much. But 88.6% of the deputies are voting together. Here's the net votes for the 60th legislature. And this is a very important table. Here the PON, we know, has about 41% of the seats. But when we think in terms of the net votes, you know, how much they're really bringing to the table or to the floor, it's 49.6%, which is just very, very close to majority. And so even though they have less than a third of seats, and even though the PRI and the Verdes together have a majority in the Chamber of Deputies, the PON's been operating in the Senate as if they had a majority. The PRI is about 0.8% less. The PRD is much less. And this is due to their divisions and to low turnout. The PRD has been very low, especially because of Monreal, who always votes against, no matter what happens, Senator Monreal, who is a pejista. He left the party and is joining the PT, and so now the PT's cohesion scores are suffering pretty badly. And this, again, is the number of executive bills approved in each of the two chambers. And going way back to the beginning of divided government in 1997, what we can see here, the second and third rows from the bottom, 2006 to 2008, they weren't approving a lot of executive bills. You know, Calderon was actually slow in getting his bills out. And then he finally recovered back to the levels of they were pretty typical for Fox in the last year. So the question is, are we going to go back to where we were at the beginning of the Calderon administration with relatively few bills being passed, or are they going to go up to levels of Fox where we're going to see lots of bills? In conclusion,
think that the dynamics of the new legislature aren't going to be very different from the 59th. Although the PRI and the Verdes have a majority, we'll have a majority in September. The PRI, the Verdes, and the PRD basically had a majority back in the 59th legislature. In either the case, could the PAN sustain a veto? And they can't do it right now for the budget. However, the PAN can sustain a veto in the Senate, and this becomes very important in budget legislation because the PAN can veto the revenue law, the Ley de Ingresos. And the Ley de Ingresos sets the total revenue and where the revenue is going to come from in general. It sets the deficit. It sets the oil price that they're going to be using for determining revenue. And it sets general spending limits. And so if they veto that part of the legislation, then if the president does, then the Senate can defend him, and they'll have to go back to the table. Also, the PAN could offer in the Chamber of Deputies a better deal to the PRD. My expectation, especially this first year, is that the PRIs and the Verdes are going to try to go it on their own, and they might find that the PAN is going to be working off on their own with the PRD and trying to get a better deal. And in case they can't insist on that on the floor, but the PRD could defend a presidential veto of the budget with the PAN in order to get a better deal later on. The priorities for the PRI on budget issues seem to be so far to send more money to the states and to decentralize social spending. They want to eliminate CEDESOL, they want to eliminate SARGARPA, turn them over to the states. Calderon can and probably will veto this type of legislation, the decentralization legislation, and he'll get support of the Senate on that. The other point is that I don't expect a lot of gridlock. The 59th legislature, despite the evident polarization, ended up approving a record number of bills. In fact, they approved more than twice the number of bills that had been approved in any previous legislature. The last legislature, the 60th, one that's leaving, was the second most productive. And so I expect the 61st to continue to be a pretty productive legislature. Thank you. Thank you, Jeff. Well, let's open this up for questions, answers, discussions. I omitted to recognize Katie Putnam, actually, who's standing over there, who actually organized today's event, by the way. And since the PRI is back, let's start off the Q&A session with a Dazzle. And I had warned Sigrid that she would actually be called on first. And then we'll open it up to everyone else, actually. But Sigrid, since you just came out of the administration, any thoughts on this? Well, yes, a few. A thing that I would like to hear from the speakers is on the play on the Congress, especially the role of the governors, because one thing that we have to realize of this new playing game in the democracy of Mexico is the real decentralization of power. So it is true that there has been a considerable diminish of power on the federal government. And although the spotlight keeps being laid on President Calderon, the truth of the matter is that we did the decentralization of power and the decentralization of what you just said of trying to decentralize social policy, they'll keep on looking towards the, I would think that the big fight in the next semester, it's definitely going to be the budget, and it's going to make sure how through the budget they get as much money as they can to prepare themselves for the year 2012. Because one thing that we should be looking from this election is that of the three national parties, the only one that really has a terrain land structure is the PRI. So they need the money, and they are not going to go and invest in fighting getting taxes within their states. So the role of the governors, and how, if we could hear from you, how is the coalition there on terms of who's who with whom, the Peña Nietos, the Beltrones, no, and how they're going to play with their candidate, with their diputados there. And then the other thing is to hear from you, what are the key
laws that would need to go still for the Calderon. There are rumors that Beatriz might put an emergency economic package, no? There's still a package left from Calderon on the security agenda that remains to be passed, if that is going to be passed. Also, if there's going to be, as you said, if less a distance from the PRI, but then a try on the PAN and on the PRD to do an alliance, what would be the topics really between the PAN and the PRD? And if we could foresee what kind of agenda would be there? I would leave it there. Bueno, you want to tackle this, or both? Bueno, también sobre los gobernadores. Sí, yo creo que definitivamente los gobernadores son los que ganaron la elección del PRI, cada uno de ellos. Desde luego, Beatriz Paredes, como presidenta del partido, sale ganadora en esa medida. El crédito es en buena parte formalmente de ella, pero desde luego que son los gobernadores los que hacen en cada uno de los estados su trabajo, y muchos lo hicieron estupendamente. Quedaron, ganaron todo en muchísimos estados. En Puebla creo que les faltó dos o tres diputados nada más, en Oaxaca todos, carro completo. Peña Nieto desde luego que ganó muchísimo, recuperar esa zona panista, lo que le llaman el corredor azul de Naucalpan, y le gana al PRD Catepec también. Sí, Inesa, sí, sí, total. Entonces, desde luego que Peña Nieto sale ganando en esta elección muchísimo, Beatriz Paredes por otro lado, los gobernadores que desde luego, lo que se dice, bueno, lo que se ha estudiado es, Beatriz Paredes le dejó los diputados de mayoría a los gobernadores, y ella puso gente de ella y de otros grupos ahí en los de representación proporcional. Pero los de mayoría en general, quizás salvo excepciones, son gente de los gobernadores. Entonces, claro que los gobernadores van a tener una capacidad de negociación a través de la Cámara Baja impresionante. Y se tendrán que poner de acuerdo, desde luego, entre los diferentes cabezas del PRI. Porque cuando me dicen, ¿y Beatriz Paredes está alineada con Peña Nieto? No, pues ella va por su lado. Y también mantiene las aspiraciones presidenciales. Y desde luego que Beltrones también. Dicen, Beltrones en realidad no participó directamente de esta elección y por lo tanto no hay créditos para él. Pero eso no significa que no mantenga la fuerza que sigue teniendo desde la coordinación del Senado. Y dicen, indirectamente ganó porque al estar peleado con el gobernador Burs de Sonora, al perder el candidato de Burs, pues ganó indirectamente Beltrones. Pero tendrán justamente que mantener esta alianza, que sí la pueden lograr para cuestiones presupuestales y para algunas otras cuestiones legislativas, pero de cara al 2012, ahí es donde tienen que cuidar los diferentes aspirantes, que hasta ahorita son tres los más visibles, pero se les pueden sumar otro, de cómo resolver quién va a ser el candidato presidencial. Y ahí sí, hacia dentro de dos años, no sé cómo se vaya a poner esto, ¿no? On the same topic, the role of the governors is something that everyone's saying, here they come, here they come. And when we look at it carefully, the numbers, they don't really quite get there, for the most part. They do have some influence, and they have had some influence on some budgets, but not as much as we ever expected them to. And this is different, though, because right now one of the contenders for 2012 is a governor, and so he needs the money. And in the past, you know, neither the Albistas or Madrazo had to worry about moving money to the states. And so there could be some difference because of that. But one other thing to think about is, if Peña Nieto thinks he's going to win the election in 2012, why would he want to get rid of Cedasol and Sagarpa just to gain, you know, a small amount of benefits right now? He'd much rather have all that money available in 2012 to spend on, you know, promoting his presidency. And so I think there was a similar thing going on during the Fox administration. The first half of the Fox administration, the PRD was pushing for a lot of things to weaken the presidency, including create a parliamentary system. And after 2003, once they figured out that, well, maybe López Obrador could win, you know, they just shut up about those issues. And so I may see a similar thing happening in the PRI right now, where they've, you know, been threatening and campaigning on turning money over to the states,
that could help them in the short term, but, but if they believe they can win the presidency, then they're really not going to want to go ahead and do it. Because once it's done, it's going to be hard to turn that backwards. The Calderon agenda, probably, I would guess that much of the leftover issues on public security will be approved one way or another. There's just too much pressure on them to do that, especially on issues like kidnapping and things of that sort. I would expect to see something there. Beyond that right now, though, it's pretty hard to tell. I don't think there'll be an education reform. I think that's now dead in the water. I think that I don't think we'll see much more. Maybe some general things, and you know, Fox was able to get a lot of important stuff done in the second half of his term. That was actually major legislation, but that you know didn't get the notice of the newspapers. And those are the issues that could still come out. There'll be some kind of financial reform of some sort, I assume too. But beyond that, it's a little hard to. It's hard to predict right now, but things change pretty fast in Mexican politics. Thanks. Stephen Dunn. Could you discuss where Xavier ends up after this election in terms of her clout and the Panal? Their numbers went down, but she seemed to have split with some of the states her vote. Does she come out strengthened or weakened? And do the corruption scandals that surround her followers, did that have any impact? I think that she'll be fine. As always, yeah. And she's right now. Yeah, she was the margin of victory in some of the state elections. And so her total numbers for Nueva Alianza may have been down to a small amount, but not enough to really hurt. But I think that we'll see, you know, she'll be strong in 2011 or so, 2010, 2011, as she starts to maneuver where she's going to send her forces for the presidential race in 2012. For that reason, I don't expect any education reform because she doesn't want it. El panel perdió aproximadamente 600,000-700,000 votos. Había obtenido para diputados, que es donde se puede medir. Los de presidente, muchos se fueron para Calderón, como lo sabemos, en el 2006. Pero donde se puede medir es en la de diputados, que había tenido cerca de 1,800,000 y ahora obtuvo 1,150,000. ¿El porcentaje fue de 3.5 o 3.2? Pero había tenido 4 y tantos. ¿Tres? ¿Sí? No, entonces, bueno. No, pero sí, I think perdió the percentage votos. Was bueno, maybe por el nivel slightly de, higher. Por el nivel de participación, sí. Uh-huh. Pero el número de votos reales pierde 600,000-700,000. ¿Qué le va a dar unos 6 o 7 diputados? Que desde luego no le alcanzan al PAN como aliado, ni siquiera para poder soportar o respaldar un veto presidencial. Pero mantiene ahí. Una cosa interesante es que muchas encuestas ubicaban en 2% al PANAL y generó la expectativa de que pudiera perder el registro, como si lo perdió el Partido Socialdemócrata. Pero pues, las encuestas estaban solamente sobre Ciudadanos. Sabíamos que estaba la estructura corporativa de los maestros, que esa no se reflejaba en las encuestas. Y, bueno, estuvo muy lejos del 2% en todo caso. Gracias. Una pregunta provocativa para animar un poco la reunión. Arturo Clare, Ciudadano Mexicano. Una pregunta provocativa para animar un poco esta reunión. Estamos frente a un golpe de Estado desde el centro tácito, como el que Fujimori dio en su momento en Perú, porque tenemos en este momento 50,000 soldados en las calles, tomando decisiones y allanando viviendas, allanando oficinas públicas, tomando, pues no, probablemente sea necesario. Tenemos ya grupos paramilitares. Por otra parte, Estados Unidos nos está ayudando con la Iniciativa América, nos va a dar más armas que obviamente van a dar a los mismos grupos. Y bueno, se están dando todos los elementos. ¿Cómo ven ustedes esto?
Yo no lo vería parecido a lo de Fujimori, porque Fujimori disuelve el Congreso para tenerlo a modo. Acá, mal por el contrario, vemos una disminución del PAN dramática en el Congreso. Yo diría que va por otro lado lo del ejército. Todo eso es correcto, el ejército está en las calles. Es la política de seguridad, que sí es una militarización que no se traduce en cuestiones de Congreso, digamos, o de conformación de Congreso. No es un conflicto político como el que pudo haberlo habido con Fujimori. El ejército está ahí haciendo funciones de policía, funciones a veces hasta de tránsito, pero desde luego, como decía yo en la plática, con incremento en la violación de derechos humanos. Se han incrementado las denuncias de violaciones a derechos humanos, desapariciones, ejecuciones, daños colaterales, por lo tanto, de ciudadanos que no están involucrados con el narco ni son agentes de seguridad. Y eso es lo que está generando cada vez más malestar en el norte, desde luego, pero en muchos otros estados también. Y Calderón, al terminar la elección el domingo, salió a mandar el mensaje al PRI y decir ojalá colaboremos, que se restañen las heridas de las campañas negativas, hay que trabajar juntos, porque de otra manera no puede Calderón, pero dijo vamos a mantener la guerra contra el narcotráfico. Entonces, de aquí a 2 años más o 3 que nos acerquemos al final de este sexenio, no sé cómo va a estar la situación, porque se ha venido incrementando año con año. Desde mi punto de vista, que yo he sido desde el principio crítico de esta estrategia, pues yo siento que está fuera de control y que cada año está cada vez más fuera de control y que entonces no está tomando el resultado electoral como una señal de rechazo que podría ser a esta estrategia, o simplemente de decir, pues no, como decía yo, no fue suficiente para que la gente votara por el PAN. No es algo que, es decir, a la gente le preocupa la seguridad, pero tengo la impresión por las encuestas de que cada vez está viendo más el lado negativo de esta estrategia. Es decir, ¿dónde están los resultados positivos? La cuestión de que el incremento de violencia es un signo de que vamos ganando, aunque no parezca, pues cada vez menos gente lo cree. Creo que mucha gente lo creyó al principio, pero conforme pasa el tiempo, es decir, vamos, esto es ganar, estamos ganando con esto. Entonces, de aquí al 2011, si sigue por esa estrategia que todo indica que va a seguir, pues no sé realmente cómo vamos a estar de nivel. Le llamaría yo como estados de excepción, no completamente. Ciudad Juárez es un estado de excepción. Se puede ir ampliando esta situación de estado de excepción. No diría yo que lo es en todo el país, pero sí en algunas zonas. Pero no diría yo que es como ni golpe de estado ni un golpe de Fujimori, pero sí una militarización creciente con altos costos para la sociedad, sobre todo en las zonas más conflictivas, como son los estados del norte, ¿no? Other questions, comments, Ms. María. And then why don't we take a couple here and let's see. We'll take a round in that case. Can you guys take varias preguntas? Gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Qué posibilidades le ven ustedes a algún tipo de reforma fiscal sustantiva que pudiera pasar en esta nueva legislatura, dadas las condiciones económicas actuales en las que estamos, el nivel de gasto público, la caída en el PIB, la caída en las remesas, la caída en el precio del petróleo, que se está más o menos recuperando, pero realmente, ¿cuál sería, si pudieran ustedes a través de hacer una predicción, la posibilidad de que se dé una reforma fiscal sustantiva en donde realmente pudiera haber un incremento en lo que es la recaudación fiscal como porcentaje del PIB nacional? Gracias. And if you can, like, discuss the possibility of a reform on the plurinominales and the reelection of diputados and presidentes municipales, that will be interesting too. There was a hand over here before you go to our friends in the fourth column. Oh, hey. What stars have to be, my name is Ralph Watkins, I'm with the International Trade Commission. What stars have to be aligned for legislative action that would permit foreign participation in deep water drilling in the Gulf of Mexico? Thank you, Ralph. That's a very good question. Vivian, no? Okay. Dolly Esteves, periodista de México. Dos preguntas breves para el doctor Crespo, que si puede hacer una declaración, porque creo que entendí que cuando usted hizo la presentación dijo que este voto no era un voto de rechazo, sino de decepción y alejamiento del PAN, y lo acabo de escuchar decir que es un voto de rechazo hacia la militarización
Entonces no me queda claro, porque aquí más o menos se ha interpretado que no es que ganó el PRI, sino que perdió el PAN, y uno de los elementos es precisamente lo que usted mencionó, en el sentido de que todo este gran costo que está teniendo social, cultural, económico, la guerra a las drogas, por decirlo así, militarizada, la sociedad lo empieza a rechazar, sobre todo con los informes de la violación de los derechos humanos. Por otro lado, si mal no entiendo lo que leo en la prensa, Beltrones, Manlio Fabio Beltrones, está dispuesto a negociar, ahora que tienen ellos mayoría en el PRI, con tal de que, o sea, de colaborar con Calderón, pero ¿a cambio de qué? Se había dicho que querían las cabezas de algunos de los miembros del gabinete. ¿Hasta qué punto o qué tan dura va a ser la posición negociadora del PRI ahora que tienen la mayoría en el Congreso? Okay, well, that was una ronda larga. Okay, I'll start on this one. The reforma fiscal, I think the possibilities are basically zero. We won't see greater recaudación. The only way they can get it right now would be to raise the income tax, and the PRIs, I don't think, will do that. And in fact, they're threatening to eliminate or at least suspend the YETU. Now, I don't think they'll do that either, because once they figure out the money and the expected money from next year, you know, the money from the YETU might not be great this year, but that's because there's not a lot of commerce. But next year we'll be in some sort of recovery, supposedly. And in that case, it would make, you know, they're going to see all that money and they're going to want to send it to their governors and so forth. So I think we're going to see very little. They've been talking about simplification of you know, how to pay taxes and so forth. But again, that goes against, you know, being able to raise taxes. You know, it's very difficult in Mexico to pay taxes because otherwise people don't pay at all, period. And so that's why I have to do all these monthly things, and it's very, very complicated. So I really don't think we'll see much of a change there. On reelección, you know, Beltrones said surprisingly that he's in favor. That's not going to happen. The PRI won't go for that, I'm pretty sure. On reduction of pluris, that's possible, but not completely likely. They can't get rid of the pluris in a three-party system, because then we can see that the PRI by themselves can easily, especially in the Senate, and the other parties know this. In the Senate, the PRI under election like this last one, since they come in first or second place in every single state except for the DF, they can easily have a majority with fewer votes than some other party. I mean, you can take the vote totals from like 2000 or 2006 and play with them a little bit, and end up giving the PRI a majority of the Senate with still having a significant number, significant percentage points, fewer votes than the other parties. So the other parties know that. If they're going to do that, they're going to make each of the states plurinominal instead of having majority senators. There's a possibility, maybe better than 50%, that they will reduce the number of pluris in the Chamber of Deputies to 100. But that causes mathematical problems, and you can't, and the Constitution will then be contradictory. And of course, that's never been a problem in Mexico. So, yeah. And so, but I think there'll be no, I'm pretty sure there'll be no re-election. I mean, I'd be happy to pay bets on, you know, that one, because I'd be happy with the result if there's a re-election. And deep water drilling, it's not an alignment of stars, it's an alternative universe, I think, especially with the PRI. I mean, this is something that's core values to them. If they win the presidency, and then they can then take, you know, the credit for all the benefits of that, will they do this? But not next, at least next 3 years or 9 years or 15 years or whatever. Let's do another round, actually. You had, no, I have a question. Sí, voy a lo de Dolia. No, sí, en realidad, lo que decía del voto, sí es más en contra del PAN o en favor del PRI, digo que no es tanto un voto en favor del PRI, por eso decía, no es tanto la añoranza del pasado, sino sí de decepción y rechazo quizá al PAN.
Porque alejó, es decir, le alejó muchos electores, ¿no?, que se fueron a la abstención, básicamente. Entonces, no creo que haya una contradicción en decir, la cuestión de la seguridad, no sabemos todavía encuestas bien que nos digan por qué la gente no votó por el PAN en todo caso, ¿no? O sea, qué es lo que le... que sí es más lo económico, lo es la seguridad, pero si el eje de la campaña del PAN y que iba compasada con el gobierno estos meses era la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, lo que decía yo es, por lo menos no entusiasmo, no sé si fue un rechazo activo, directo, decir, nada, no queremos esto, pero por lo menos no entusiasmo como para que el PAN le fuera mejor. Las encuestas sí reflejan que aunque el apoyo a la guerra contra el narco sigue siendo mayoritaria, sí ha ido descendiendo. Entonces, eso sí, las encuestas del 2006 para acá, va de un apoyo muy fuerte a que va disminuyendo. Todavía es mayoritario, pero va disminuyendo. Entonces, no sabemos si el voto está directamente relacionado con la guerra contra el narco como rechazo, pero por lo menos sí, no jaló votos. Y sin embargo, Calderón creo que ya no va a dar marcha atrás ni a revisar, se va a ir hasta donde llegue, de aquí al sexenio, y por eso digo, a ver cómo acaba el sexenio en ese sentido, en ese tema. Yo no veo buenos augurios. Estaba oyendo hoy una noticia aquí del Congreso norteamericano que quizá reduciría parte del dinero del Plan Mérida por las denuncias a la violación con los militares. Pero lo que ha dicho Beltrones, por ejemplo, en relación con esto es, no nos dijo cuánto tiempo iba a estar el ejército fuera de los cuarteles. En una cuestión de excepción, tienes que decir, pues va un año, dos años, será sustituido por tal policía. Dijo, no nos dijo, y entonces eso dejó, se quedó abierto. Y es una postura que Beltrones siempre ha tenido, decir que regrese el ejército a los cuarteles. Pero no veo que Calderón quiera prescindir del ejército en esto porque no hay con qué sustituirlo. Es decir, las policías estas que se han venido organizando, en realidad desde Fox dijo, es provisional, al inicio de su gobierno dijo, es provisional la presencia del ejército, que no la usó tanto como Calderón, pero dijo, el ejército está haciendo tareas contra el narcotráfico provisionalmente mientras viene una policía especializada, desde Fox. Entonces, y seguimos sin eso. Entonces, yo creo que la estrategia seguirá. Y para peor, yo creo. No sé con los militares qué van a hacer respecto de las violaciones a derechos humanos. Y un poco lo de reelección y otras reformas. Precisamente parte de lo que se pedía del movimiento por el voto nulo era algunos mecanismos de rendición de cuentas y de más apertura del sistema de partidos. Reelección, que no todos lo pedían, los movimientos anulistas, que son muchos en todo el país, pero sí la mayoría. Candidaturas independientes, mayor participación directa, ¿no? Figura de plebiscito, etcétera. Algunas otras cosas, reducir el financiamiento público a los partidos. Después de la elección, tanto Beltrones como Gustavo Madero han sido, por lo menos en el discurso, receptivos de esto. No de la reelección, es cierto, la reelección el PAN sí la maneja porque la ha tenido como propuesta y la volvió a tener como propuesta legislativa. Beltrones no habló mucho de eso, pero sí de considerar candidaturas independientes y algunas otras reformas de las que se estuvieron manejando. También por otros movimientos, no de anulación, sino por ejemplo de Alejandro Martí, el empresario, que dijo, bueno, pedía más o menos lo mismo que el movimiento del voto nulo, más o menos con algunas diferencias, pero él con la propuesta de que lo notificaran, se comprometieran por notario, pero no siento tan cerrado, por lo menos, repito, en el discurso. Al PRI también Beatriz Paredes, después de la elección, dijo, tenemos que oír a este movimiento de protesta. Lo dijo Calderón, claro, él aparte del Congreso, pero sí ha habido como una respuesta después de la elección, sobre todo, porque al principio fue una respuesta negativa de descalificación, de antidemocracia, que no era institucional el voto de protesta, mediante nulificación del voto, pero después de la elección ha sido más receptivos. Quizá consideren algunas de estas reformas, lo ha dicho Beltrones, no estoy muy convencido de las candidaturas independientes, pero si eso va a permitir que este segmento se vuelva a sentir un poco más identificado, a reincorporar al sistema de partidos, pues va. Y con la reelección estoy de acuerdo, va a ser más difícil. So much for another round. Okay, you had your hand up from last time. ¿Podrían hablar un poco sobre esto de una bancada de las televisiones, de las televisoras, cómo es que las televisoras tienen sus propios diputados? ¿Y qué importancia tienen? ¿Quién ha votado en contra y a favor de los votos principales en los pasados años? ¿Y qué le queda a Calderón? Porque han hablado mucho de la legislatura, pero
¿qué temas son los que ustedes creen que va a empujar el presidente en estos tres años? ¿O si se va a deprimir como le pasó al presidente Fox? ¿No? En general también si pueden hablar un poco de la reacción de las televisoras con la política, con los partidos y los candidatos, yeah. Sería muy interesante. Juan José. Hola, Juan José del TEC de Monterrey. Una pregunta, si pudieran abundar un poquito más su opinión sobre este movimiento del voto en blanco, ¿qué significa o si tiene algunos números, qué representa o qué lectura le dan, si es representativo o no representativo? Y la segunda pregunta, si ustedes ubican que si hubo algún efecto con la situación que se vivió en Michoacán, con la detención, ¿puede explicar un poquito si eso influyó en la pérdida de puntos para el PRD, si ustedes lo leen así, o si ya era una tendencia que venía de antes? Gracias. Max Castro from the Embassy of Mexico. I was wondering if you could picture a hypothetical scenario of what will happen with the war on drugs if either the PRI-PRD wins the presidency in 2012. Let's take one last one back there. ¿Qué pasaría con la guerra sobre las drogas? Or Dimami. I actually had two questions. How badly did the PAN lose in the areas where the drug war has been most brutal? And B, it seems to me like if a party picks up 2 million votes in an off-year election where we have a lower turnout, it almost seems to me like people are kind of saying, well, let's go with the devil we know. I mean, there's obviously disencouragement to a good extent in that there is no turnout towards the other parties, but there also seems to be a sizable chunk of the population that has either come out for the party that they did not come out in the previous elections or have completely changed their mind. Do you think that perhaps it would be accurate to consider this situation, you know, from a perspective that, well, maybe it is disillusionment, but there's also a much much more complex element within, you know, for example, it could be the fact that Mexicans in general feel that right now they do not see much hope for changes in their country and they've sort of almost given up on voting for change, or it could be many, many elements. I'm only speculating here. Thank you. I'll start on a couple things. On the TV bancadas, you can see it right here in some respects. The Verdes actually were voting in anticipation of this, and that's why they're actually separated. If you remember before, the Verdes were at the kind of northern end of the PRI, and they started voting down against the reforms of the Constitution, the COFIPE. In alliance already with the networks, also with the other small parties and with the fajistas, but they did it for other reasons. And so the behavior here is going to be very interesting. I would actually expect to see on my next graph the PRD split in at least two, I mean the Verdes split into at least two parts, one that's going to be voting pretty close to a typical Beltronista type. And or a Peña Nieto type, it's hard to tell. And those that are tend to vote more with the TV networks on issues that divide them. And there's still a number of reforms that are in dictamen, but haven't been approved by both, that have been reported out of committee, but haven't been voted on by both chambers. And so this will divide them up. And so we'll see probably two groups. What's going to be really interesting is if there's a TV Azteca group and a Televisa group separated. And I'm really looking forward to that. They are family members. Family members and people, and people who have worked with the networks. And people very, very closely tied to certain people in these networks. But that's going to be something that's going to be kind of fun to see. And all this has, you know, this came about originally with the Ley Televisa. And I think actually that in many respects, the electoral reform, political reform, was a reaction to the Ley Televisa because it got, you know, Congress got bashed down because they went overboard the first time
doing something in favor of the networks, and so they went overboard and went against the networks next time. And they're going to be going back and forth on this. And you know, democracy was kind of stuck in the middle. We lost rights of expression because Congress was punishing themselves for having voted for the Ley Televisa. On a question both with Michoacán and whether or not did the PAN lose many votes in states with violence, we're doing that analysis right now at ITAM and trying to figure out what's going on. It looks like it wasn't too bad. Baja California, for example, is all blue. And the northern part of Sonora is blue or just is barely for the PRI. Michoacán wasn't bad. The PRD did fine, and the PAN did fine in their respective regions, and that was one of the states where the PRI probably recovered least. On the question of the PRI winning 2 million votes, they didn't win these votes. They were their votes beforehand, and they had gone, the comparison that was done here was between 2006 and 2009. Well, all those voters went to López Obrador in 2006, and they just came back because López Obrador wasn't an obvious candidate in this election. López Obrador will be the candidate in 2012 for certain with the PT, and the PRD is going to be in a situation where they have to decide whether or not to run with Ebrard and fall in fourth place or just hold their nose and go with López Obrador again and have a good chance at winning. And so these voters will come back, probably. My expectation is that, these voters are, I think there's two voters that did this. I think there are some independent voters, especially in Mexico City, that went back and forth here. But I think that the high AMLO vote that we saw in 2006 was mostly priestas who would vote for him. And those people will probably go back in 2012. And so we'll have I don't see this as so much the recovery for the PRI. Also, I actually believe that the surveys that were done before election were actually pretty close to being right. Since all of them were wrong, my expectation is that they were all pretty closely right. And what really happened on election day was a major mistake on turnout by the PAN. And this could have been due to divisions between the Espino faction and the Calderon faction, plus the fact that a lot of people were upset with the PAN naming 70% of the candidates. That actually deactivates the local activists, who are the people who are supposed to get the people out to the polls. And so if that's the case, then the true, in many respects, this wasn't so much a castigo of the PAN in terms of the final numbers. It was really more of a case of just bad turnout, which is something that happens sometimes in candidacies. You see this in the United States all the time. In terms of percentage terms, going back 6 years, the PRI got about 2.5 points more, percentage points more than they did 6 years ago. And of course, they lost huge numbers of percentage points in 2006. The PAN is down only about 2 points, two and a half points also, from where they were 6 years ago. And so that's the measurement that we can actually assign. And of course, the recession itself can explain all of that. A recession should actually have had a bigger effect on the vote in Mexico than it did. And so in many respects, I don't think this is the defeat of the PAN was most, or at least more self-inflicted than voter-inflicted in this case. Sí, bueno, más o menos. No estoy seguro de que López Obrador, siendo candidato en 2012, pueda recuperar la votación que tuvo. No estoy seguro. Yo creo que mucha gente se le alejó definitivamente de los sectores moderados y podrían votar por un candidato de izquierda, quizá Marcelo Ebrard, quizá algún otro por ahí, con un perfil más moderado. Pero en lo que sí coincido con Jeff es que muchos de los que se fueron a la abstención ahora, que son, calculábamos, 4 millones, sin contar los votantes nuevos, todo esto fue sin contar votantes nuevos, que en general son los jóvenes que también se abstienen mucho. Pero
esos pues, desde luego que van a regresar en la elección presidencial a algún lado, dependiendo de cómo estén las cartas, de quién pueda ganar. Recordemos que el voto útil es un fenómeno en México. Buena parte del voto que obtuvo Calderón no fue por él, fue voto útil para parar a López Obrador. Quizás se lo hubieran dado a madrazo si se hubiera mantenido en segundo lugar. Lo que pasa es que fue al tercero y entonces se vino la transferencia del voto que estaba con Madrazo, o de buena parte, que se va con Calderón. Puede volver a ocurrir respecto de Peña Nieto si es que fuera el candidato del PRI, que todavía no lo podemos dar por un hecho. Pero habrá mucha gente que no quiera que Peña Nieto sea el presidente, que no quiera que el PRI regrese al poder, que ahorita se abstuvieron, pero que en la presidencial se pueden volver a reincorporar al voto con el candidato que le pueda ganar a Peña Nieto, si es que se da esa polaridad otra vez. No sé si ese candidato, si fuera López Obrador, ahí se iría ese voto contra Peña Nieto, no estoy seguro. Yo creo que sí ya genera una resistencia en sectores moderados López Obrador muy fuerte. Pero en respecto de que hay un sector de la población que sí piensa que era mejor el PRI respecto del PAN, yo creo que sí lo hay, pero no es algo generalizado tampoco. Estos 2 millones y pico que ganaron el Verde y el PRI respecto de 2006, en parte son del Verde, ¿eh? Porque el Verde iba en coalición en 2006 y no supimos cuántos votos tenía. En todo caso, cuando se hizo la coalición, la votación del PRI no subió mucho en 2006. Ahora el Verde tuvo 7% de votos, casi 7%, por una buena campaña, muy hábil, muy pragmática, de ofrecimientos que no va a cumplir, de apoyarse en la pena de muerte, que mucha gente respalda a propósito de la guerra contra las drogas y los secuestros y todo eso. Pero en realidad el PRI recuperó como tal 900 mil votos, los demás son del Verde. Entonces no necesariamente es que la gente esté volviendo a votar por el PRI, sino que los decepcionados de los partidos adversarios se han ido a la oposición, a la abstención. Y sí creo que regresen en la elección presidencial, pero no sabemos en dónde. No creo que con el PRI, no creo que, porque ahorita hubieran votado por el PRI y prefirieron la abstención. De lo de las televisoras, algo más. En realidad la banca está en el Verde, efectivamente, en la mayoría, pero también hay algunos del PRI que están vinculados con las televisoras. Entonces va a ser una bancada, pues no pequeña, pero el Verde sí se ve esta alianza que es más o menos reciente, pero ya muy clara. Yo en el Consejo General del IFE desde hace tiempo, hasta el año pasado, que cuando se tocan los intereses de las televisoras, quien sale a defenderlos son los del Verde, ¿no? El PAN y el PRI se quedan callados, no se quieren confrontar tampoco. Quienes quieren que se apliquen las sanciones a las televisoras son el PRD, el Socialdemócrata, el PT, pero el que sale a la defensa completa es el Verde. Desde ahí ya se veía una alianza. Las televisoras los han apoyado, les hicieron publicidad dando la vuelta a la ley, ¿no? En estos últimos días, pero ahí claramente ya había una alianza fuerte. Y entre Televisa y TV Azteca, pues irán sobre los intereses comunes, ¿no? Una hija de Salinas Pliego, director de TV Azteca, es candidata en el Verde, ganadora, es diputada electa. Entonces, y yo sí creo que lo que se ha dicho también recientemente, hay un libro recién publicado, de que el candidato de las televisoras es Peña Nieto. O no es que aparezca diario, todos los días, como si fuera noticia, no es solamente porque seguramente por abajo de la mesa está dando dinero, ¿sí? También Marcelo Ebrard lo hace en menor medida. Pero lo que parece es que va más allá de simplemente un pago comercial. Es un proyecto político de las televisoras. Seguramente podemos inferir que Peña Nieto les habrá dicho: yo protejo sus intereses, yo les cuido sus intereses, los defiendo de la competencia, pero llévenme a la presidencia. Y sí se ve muy claro un apoyo de las televisoras a Peña Nieto, no solo en el tiempo que pasa como información de lo que él hace, sino los comentarios son positivos, lo cuidan, lo protegen. O sea, hay una línea editorial, más allá que una línea comercial, en favor de Peña Nieto. Eso me parece que es muy claro desde hace tiempo, pero se ve más, con más claridad cada vez. Y por último, las drogas, respecto del voto del, si en las partes conflictivas pierde el PAN, pero es que perdió en todo el país. Entonces, por ejemplo, en Querétaro no hay una parte conflictiva de las drogas, no es ahí donde más violencia hay, San Luis tampoco. Entonces no sé si hay una, se puede hacer, no lo he intentado, de ver en las partes conflictivas si la
parte que pierde el PAN es mayor o no. Porque también algunos son estados priistas, ¿no? Como Coahuila, Tamaulipas, pues ahí son priistas de todas maneras, pero hegemónicamente. Entonces no me queda claro. Podría ser, pero no me queda claro que así sea. Y finalmente lo del voto nulo. A nivel nacional fue un 2 o 2.5%, que desde luego, dado que se dio mucho el debate en las últimas semanas sobre el voto nulo, mucha gente pensó que podía haber más. Algunas encuestas señalaban que 20% podría anular el voto, pero los mismos encuestadores decían sí, pero de aquí a que, de eso a que vayan a la urna, puede haber una gran, y la hubo, ¿no? Una gran distancia, 2.5 a nivel nacional. Otros dicen, bueno, sin recursos, sin televisión, sin spots, sin nada, pues es el registro de un partido, ¿no? Depende cómo se quiera ver. Pero a nivel local sí fue un fenómeno importante en aquellas ciudades donde hubo un movimiento muy activo. No fue el caso de Monterrey. Sí hubo un movimiento, pero no hubo mucho voto nulo, ni Coahuila. Pero Morelia sí. Morelia tiene 12 puntos de voto nulo, 12%. Puebla tiene 11 puntos. México tiene 10 puntos aproximadamente. Aguascalientes 8 y tantos puntos, casi 9. En fin, en ciudades y ya la relación que se ha visto es que los que votaron nulo son muchos jóvenes, por un lado, ¿no? Que eran los que estaban en las redes de internet. Son gente con escolaridad, con alta escolaridad, no son priistas, que por su Dios son desertores del PAN y del PRD. Tampoco es de una sola línea, había de todo. Panistas, perredistas de PCD. Y se dio más en las zonas donde menor participación hubo, lo cual lleva a pensar que quizá precisamente como la convocatoria era a quienes se iban a abstener de mejor protestar en la boleta en vez de quedarse en su casa, quizá estos 3 puntos de incremento en la participación responden a que hubo esto. Porque sí hay una relación muy clara entre las zonas donde menor participación hay, incluyendo la Ciudad de México, que la participación fue bastante baja, es donde el voto nulo cobra fuerza. Entonces puede sí haber ayudado a detener por lo menos la caída en la participación. We